primer triunfo de la temporada en su visita a Balaídos. El Celta regresaba a la Liga BBVA 5 temporadas y 1888 días después. Un encuentro que se decidió en el tramo final del partido. Esta fue la primera oportunidad del encuentro, ese disparo de falta de Joaquín, que detuvo Javi Varas, una de las caras nuevas de este Celta de Vigo de Paco Herrera. Disparo de Joaquín que lo desviaba Jeremy Tulalam, un Tulalam que iniciaba esta acción al contragolpe, la que fue la mejor oportunidad del equipo andaluz durante la primera mitad. Disparo de Joaquín y en el rechace Isco no podía aprovechar la pelota para marcar el 1-0. Extraordinaria oportunidad la de Isco. La réplica prácticamente inmediata del Celta. El centro desde la izquierda y el remate final alto de Quique de Lucas. Más llegadas para el equipo de Paco Herrera. El centro de Hugo Mayo y solo remataba Andrés Túñez. El testarazo del venezolano se perdía a la izquierda de la portería de Willy Caballero. Más oportunidades para el equipo de Paco Herrera. Esta es la mejor de toda la primera mitad. El disparo de Alex López, desviado ligeramente por un zaguero del equipo andaluz y que acababa en saque de esquina. Con el empate sin goles se llegaba al descanso en Balaídos. Buena entrada para el regreso del Celta a la primera división del fútbol español. Y en el arranque el equipo de Paco Herrera estuvo estupendo. Primera llegada. Disparo de Quique de Lucas tras el error de Wellington. Y sacaba Willy Caballero. Y más para el equipo vigués. En esta acción que nace de uno de los nuevos fichajes, Augusto Fernández, y que acababa de esa manera Quique de Lucas. Otra vez Willy Caballero impedía el gol del cuadro local. Formidable pase en profundidad de Iago Aspas. Y más del Celta. De nuevo al contragolpe. Otra vez Quique de Lucas. Entre Willy Caballero y el palo impedían el gol del 22 del equipo de Vigo. La réplica del Málaga con esta buena oportunidad de Portillo a pase de Joaquín. La intervención de Javi Varas impedía el gol del equipo de Manuel Pellegrini. David Kahl, el medallista olímpico en Londres, deportista con más medallas en Juegos Olímpicos, estuvo viendo el partido en Balaídos. Isco probaba fortuna y la madera impedía el gol. En el rechace Fabriz, un joven camerunés de 16 años que acababa de entrar en el campo y que iba a ser el protagonista absoluto del partido, no podía marcar, aunque se lo hizo en esta acción. Quien hace de sus botas su disparo al palo. El rechazo lo iba a ganar Eliseu. Un Eliseu que iba a asistir a Diego Buonanotte, que iba a romper a su marcador de esta manera en el interior del área, e iba a asistir para que Fabriz marcara de esta manera el primer gol de la Liga BBVA 2012-2013 y el gol de la victoria del Málaga. Debut en la máxima categoría del fútbol español con 16 años de Fabriz Olinga, que marcaba así el gol de la victoria del Málaga, que le da los 3 primeros puntos del curso al equipo de Manuel Pellegrini. Replicó y mucho el Celta, que dispuso de oportunidades suficientes para empatar el partido. Centro de Iago Aspas, remate de Quique de Lucas al poste. Y más madera para el Celta. Perfecta esta combinación. La pelota que le llega de Lucas toca de espuela. Y el disparo, incomprensiblemente, contra el larguero a portería vacía de Cabral.
Al final, triunfo del Málaga por 1-0. En Balaídos, Celta 0, Málaga 1. Primera victoria del Deportivo de La Coruña en su vuelta a la Primera División. En la primera jornada en Riazor y ante Osasuna, en un partido muy disputado, muy entretenido y con muchas oportunidades para ambos equipos, con muchas llegadas, con un Deport más dominador en el primer periodo, que tuvo ya esta primera clarísima ocasión con el balón al palo de Pizzi, el portugués cedido por el Atlético de Madrid, que engancha un balón en el área extraordinario y acaba sacando el palo esa pelota. Era el minuto 7, primera gran oportunidad del Depor en su vuelta primera para marcar el 1-0. A punto estuvo de marcar en esta acción el central Aitami Artiles, el de Maspalomas, en un partido en el que Ricky fue uno de los grandes protagonistas, el veterano Ricky. La primera gran oportunidad del partido para Osasuna llegó en el minuto 28. Joseba Llorente remató de cabeza, después la jugada todavía continuó, pero oportunidad clarísima del ex del Villarreal. Ahí vemos ese remate, cómo saca Aranzubía con la ayuda de Aitami, que acaba rechazando el balón a córner. Osasuna jugando la carta del contragolpe, como decíamos, con un Depor más dominador y buscando disparos desde fuera, como este de Nino, que se hizo daño. Enganchó esa pelota en la frontal del área Nino en el minuto 38 al filo del descanso. Manuel Pablo, otro incombustible veterano, que también realizó un gran partido. Centros desde la derecha del Depor y la aparición siempre de Ricky para buscar en plancha marcar ese primer gol que no llegaba. Y ya en la recta final del partido se produjeron dos acciones en el área de Osasuna. La primera, que no pitó el colegiado en penalti, cuando sí parecía claro ese contacto de Raúl Loel, francés, con Ricky. Ahí vemos cómo pisa claramente el pie. Fernández Borbalán no pitó penalti, pero sí lo hizo minutos después, ya en el tiempo añadido del primer periodo. Antes, jugada al contragolpe de Osasuna, con un Cejudo que fue uno de los jugadores más importantes del partido. Elige resolver él la jugada y acaba enviando fuera. Y esta es la jugada que les mencionábamos del penalti, que sí pita Fernández Borbalán. Penalti de Flaño sobre Bruno Gama, el portugués. Se lleva la amarilla el central de Osasuna. Y Ricky acabaría fallando desde la pena máxima, desde los 11 metros, enviando el balón al palo. El palo izquierdo, acaba sacando la pelota. La alegría del guardameta murciano Andrés Fernández. Y de esta manera el partido se iba al descanso con empate a cero. Alegría, mucha alegría, eso sí, en las gradas de Riazor por la vuelta del equipo a la Liga BBVA. Y el Depor que encontraría el primer gol del partido en este jugadón de Ricky. Es verdad que no está muy atento Andrés Fernández a ese zapatazo que le envía Ricky, pero mucho mérito tiene el gol del delantero del Depor, que encuentra ahí un ángulo muy pequeñito para colar la pelota. Osasuna, después de ese 1-0, se echó encima del Depor, igualó incluso la posesión de la pelota. Aquí reclamó una mano Osasuna por un control de Bruno Gama. Y el Depor que cambió un poquito su papel en el segundo periodo y se convirtió más en un equipo de contragolpe. Nelson Oliveira sustituyó a Ricky y el portugués enseguida nos mostró su calidad con esta jugada. El partido de ida y vuelta en el segundo periodo. Y esta es la jugada en la que reclama un penalti Osasuna, como está todo el equipo navarro muy arriba. Nelson Oliveira lo aprovecha para marcharse y picar la pelota y buscar el mano a mano con Andrés Fernández y conseguir el gol que remataba definitivamente el partido. Estábamos ya
en el tiempo añadido de la segunda mitad. Vean con qué calidad el ex del Benfica acaba anotando el 2-0 definitivo, con el que el Deportivo de La Coruña suma su primera victoria de la temporada. Y ahí está. Parece que sí hay contacto. Están Bergantiños y Camuñas. El árbitro, que no quiso saber nada de esa acción. Al final el Depor ganó 2-0 a Osasuna. El Rayo Vallecano se impuso por 1-0 al Granada en el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BBVA. Dos debutantes en los banquillos de ambos equipos, Paco Gémez en el Rayo Vallecano y Juan Antonio Anquela en el Granada. Primeras oportunidades del partido las tuvo el Rayo Vallecano con este disparo de Piti, que detenía a Toño. Ahí viene a Paco Gémez, debutando en el banquillo del Rayo. Disparo de falta de Orellana. Intervención perfecta de Rubén para evitar el gol. Y en el saque de esquina posterior, ese lanzamiento de falta. Balón al travesaño tras el testarazo de Íñigo López. Firmaba de esa manera dos llegadas consecutivas e interesantes el Granada. Todavía en la primera mitad. Buena oportunidad para el Rayo en ese cabezazo de Las Bangura. Toño se veía obligado a echar el balón a córner. Con 0-0 se llegaba al descanso. El partido acabó decidiéndose en el último suspiro. Luego lo verán. Estas son imágenes de la segunda mitad. Buena ocasión para Youssef El Arabi, uno de los debutantes en el equipo andaluz, que no estuvo demasiado acertado en ese recorte. Más del Granada. Este balón peinado, centro de Floro Flores y Rubén, metiendo la manopla, impedía el remate del Arabi. En el centro posterior, nadie conseguía realizar un remate a portería. Ahí ve la oportunidad del Granada. Centro de Floro Flores y la buena intervención de Rubén. Y más del equipo andaluz, que podemos decir que fue mejor a lo largo del partido, pero que no aprovechó sus oportunidades. El tiro de Orellana, que lo mandaba a córner Rubén. Se lesionaba Jordi Amat. Mediada la segunda mitad, tenía que entrar en su lugar para sustituir al ex del Español, este hombre, Mikel Lavaca. Más llegadas del Granada en esta oportunidad. Es Nion quien firma esa incursión por la banda y obliga a intervenir a Rubén. Más oportunidades para el Granada en este lanzamiento desde la esquina, que a punto está de introducirse dentro de la portería del Rayo. Fíjense qué cerquita pasó la pelota. Y más del Granada, centro de Nion, remate de primeras de Youssef El Arabi. Muy cerquita de la escuadra de la portería del Rayo Vallecano. Buena llegada del Rayo Vallecano con este disparo de Javi Fuego. Y en este lanzamiento de falta, en el último suspiro, llegaba el único gol del partido. Golazo de Roberto Trasorras. En el minuto prácticamente 95, en el descuento, le pegaba de cine el mediapunta del Rayo Vallecano, metiendo el balón por la escuadra, haciendo inútil la estirada de Toño y dándole la victoria y los tres primeros puntos del curso al Rayo Vallecano.
El gol le daba el triunfo al Rayo, que vencía su primer duelo de la temporada en Vallecas. Rayo 1, Granada 0.
El Real Valladolid regresaba a primera tras dos temporadas de ausencia visitando al Real Zaragoza en la Romareda en el partido que cerraba la primera jornada de esta Liga BBVA 2012-2013. Y el conjunto de Jukić salió con los tres puntos de Zaragoza, a pesar de que las primeras ocasiones fueron para el conjunto local. Ahí la tuvo Paco Montañés, el ex del Alcorcón, uno de los que debutaba en el cuadro de Manolo Jiménez. También lo hizo Romarić en el centro del campo acompañando a Apoño. Ahí precisamente era Apoño el que enviaba ese balón para Montañés, que lo volvía a intentar en la jugada personal, pero el remate desde fuera del área se le marchaba ligeramente alto. Otro de los que debutó, además de Paco Montañés y Romarić, en las filas del Real Zaragoza fue Álvaro González, el central, ex del Racing de Santander, que tuvo bastante trabajo para controlar las acometidas de esa dupla que formaron dos de los nuevos del Real Valladolid, el alemán Ebert y el serbio Rukavina, que hicieron daño en muchas ocasiones por la banda derecha. Y ahí a punto estuvo de aprovecharlo Javi Guerra. Su remate finalmente se marchó fuera. Otra jugada de ataque del Real Valladolid. La combinación de Javi Guerra con Omar y el balón que le ponía Omar a Patrick Ebert para el remate del ex del Hertha de Berlín, del jugador alemán, que se marchaba desviado. Estuvo muy participativo en su debut en la Liga Española el jugador teutón, que ahí tuvo una buena oportunidad para adelantar al Real Valladolid. Sin embargo, el tanto que le daba la ventaja al conjunto blanquivioleta no llegaría hasta esta jugada al filo del descanso. La apertura para Omar es de Óscar y el propio Óscar culmina en gol la jugada, a pesar de que llega a tocar Roberto, el meta del conjunto blanquillo, no puede atajar ese remate de un ex precisamente del conjunto aragonés, de Óscar González, que fue el verdugo de su ex equipo con este tanto que a la postre le daría los tres puntos al conjunto visitante. Antes del descanso tuvo una ocasión también el Real Zaragoza para tratar de obtener el empate, pero ahí acabó taponando el intento de Elder Postiga Mar Valiente. No llegó ni siquiera a rematar el portugués. El agarrón entre ambos jugadores y finalmente se queda sin la posibilidad de armar el disparo Elder Postiga. 0-1 con el que se llegaba al tiempo de descanso, y en la segunda parte el Real Zaragoza, que intentó sin éxito lograr por lo menos el empate. Ahí ponía el centro Bradovic para el testarazo de Elder Postiga, que le complicó bastante la vida a un Jaime que no podía atajar ese balón. Acababa concediendo el córner el guardameta del Real Valladolid. Nueva acción de ataque del conjunto local del Real Zaragoza. Ahí la ponía Abraham. Y después de bajarla con el pecho Postiga, se quedaba sin mucho ángulo. Aún así, sacaba el disparo. Y en esta ocasión atrapaba sin problemas Jaime. Y ojo a esta acción. Dispara la falta Ebert y parecía que era saque de esquina, pero el árbitro saca una amarilla, es para Apoño y señala penalti. Apoño, como vamos a ver en la repetición, desvía el disparo con el brazo de forma intencionada, pero lo que no está tan claro es si lo hace dentro o fuera del área. El colegiado señaló la pena máxima, la ejecutó Víctor Pérez, puso la mano Roberto lo justo para desviar ese balón que pegó en el palo y acabó enviando a córner. Ahí lo vemos. Edu Uriol. Podía haber sido el 0-2 para el Real Valladolid, pero ahí marró la oportunidad Víctor Pérez. Lo intentó el Real Zaragoza nuevamente insistiendo y ahí acabó sacando con la espalda Rukavina. De hecho lo hicieron entre el serbio y Jesús Rueda. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Rukavina finalmente con la espalda es el que acaba sacando ese balón. Vilchez, el ex de Colo Colo que salió en la segunda parte, ponía ese balón que bajaba Edu Uriol, que terminaba con el remate con la zurda de Apoño, que se marchaba desviado. Lo intentó el Zaragoza pero no pudo. Al final los tres puntos se los llevó el Real Valladolid. Real Zaragoza 0, Real Valladolid 1. El Mallorca se aprovechó de un doblete de Jiménez para vencer al Español en la primera jornada de Liga. El delantero israelí fue el gran protagonista al abrir el marcador en el minuto 2 y después lograr el tanto de la victoria en los últimos minutos del partido.
Este era el primero de sus remates y el primero a la olla, adentro, minuto 2 de partido, el 1-0 para Gemed. Buen gol, aunque tiene demasiado tiempo el que le otorga la defensa del Español para girarse, darse media vuelta y aprovechar así el buen pase de Ensue. El primer tanto que recibía Cristian Álvarez, pero poco tarda en empatar el Español por medio de Guacaso, el ex del Villarreal. Un buen balón largo cruzado de Cristian Gómez con el recorte y el zurdazo. Aguate solo puede hacer la estatua. Empezó a calentarse el partido. En esa ocasión, Chimo había sacado rápido la falta el Mallorca y casi sorprenden a Cristian Álvarez y al propio colegiado. En el minuto 29 se pide un posible penalti del portero de Cristian Álvarez sobre Pereira. Aunque el Español quería marcharse con ventaja en el marcador antes del descanso. Y así metía ese pie Álvaro Vázquez para rematar como podía. Salvaba Guate en el minuto 43. Y ya en el descuento del primer tiempo, esta sería la última de Pereira. Con ganas de rematar desde fuera del área. La especialidad de la casa, despejaba Cristian. Un Español que llegaba a este partido con una plantilla corta y con lesionados. Y sufriendo las ocasiones del Mallorca, como esta de Núñez, que se topaba con el larguero la primera del segundo tiempo. Sin Coloto, sin Sergio García, sin Baena, todos ellos lesionados en las filas del equipo de Pochettino. Otra más para el conjunto de Caparrós. Ese latigazo de Gemet desde la frontal. O esta otra de Marc Fernández. Pero Cristian Álvarez estaba siendo el mejor del partido. El Mallorca tenía el control, pero el Español podía hacer daño con remates como este. Más peligroso de lo que parecía el de Verdú con el exterior desde la frontal. En el minuto 86 llegará el gol. Un gol precedido de este misil contra la cruceta de Pereira. Y vaya remate de Gemed. No era nada fácil cazar esa pelota. De primeras, pillando sorprendido a Guate, que todavía estaba ubicándose bajo palos. Y el derechazo adentro, el 2-1 en el 86. Lo intentaría Rui Fonte de chilena en la última ocasión del partido. Pero el Mallorca se llevó los tres puntos. El Sevilla se llevó sus primeros tres puntos de la temporada tras vencer por 2-1 al Getafe en el Sánchez Pizjuán. La banda derecha del ataque hispalense con Sisinho y Navas dañó a la defensa azulona en la primera parte, aunque los goles fueron obra de Facio y de Negredo. Veíamos la primera que fallaba Jesús Navas, el palaciego, después de que metiese ese cabezazo peligroso. Uno de los goleadores, Facio, rematando de cabeza, despejaba a Alexis. Una de las primeras llegadas de Sisinho por la derecha, mal resuelta por Negredo. Más llegadas por aquel costado, Navas y Sisinho, que vuelven a entenderse, pero Negredo no está fino en la definición. El 1-0 llega en el minuto 34, estaba dominando el conjunto hispalense y será por banda contraria, por donde cuelgue ese balón Rakitic. Salida en falso de Moyá y gol del defensa de Fazio, que lograba el 1-0 en el 34. El Pizjuán traía buenos recuerdos a un Getafe que había ganado tres de las anteriores cuatro visitas a Sevilla. Dos de ellas, eso sí, con Michel, actual entrenador del conjunto hispalense. Un equipo que se iba a colocar con 2-0 en el marcador en el 39 después de este penalti. Más que discutido, de Valera sobre Reyes. Gran pase de Rakitic nuevamente. Y desde los 11 metros no perdonaba el delantero. Por todo el centro, 2-0 en el 39. Ya en la segunda parte recortaría diferencias el Getafe por medio de un ex-sevillista, Alexis. Mejoraría en el segundo tiempo el conjunto azulón, pero no lograría las tablas. Gran córner, por cierto, botado por Pedro León. Otro más. Y otro remate. En este caso, de Valera. Más llegadas del Sevilla. Y un tanto, pero anulado a Negredo por fuera de juego. Calendario complicado el del Getafe para este primer tramo de temporada. Sin Gavilán y sin Dani Guiza, con Miku arriba. Miku, un venezolano que no estuvo nada afortunado. Otra más para Babá, otra más para el Sevilla. Y espectacular esta acción. Remate al larguero de Rakitic. Gran pase de Navas. Y otra contra más que logra conducir Rakitic. Tendría una ocasión más a balón parado el Getafe, el equipo dirigido por Luis García. Pero no encontró palos y acabó venciendo el conjunto hispalense en el Pizjuán para abrir la temporada. 2-1 ante el Getafe.